Sargento Jimeno Costa. Soy un superviviente del destacamento anterior. A sus órdenes, mi teniente. Llevo semanas esperándoles. Según el reglamento, tenía que haber acompañado a sus hombres a Manila. El primer deber de un militar, teniente, es defender España. Pues no parece que lo hiciera muy bien. Yo no me rendí. Dios sabe que luché hasta que me quedé sin fuerzas. ¿O le parece a usted poco esto y esto otro? Si los tagalos vuelven a bajar, me va a necesitar, teniente. Conozco bien esto. ¿Por qué no ha arriado esa bandera? La nuestra la destrozaron a cuchilladas. Y esa es la que quiere la gente del pueblo. José. Hice esta. Coronel Villacorte, sila ho yung mga tauhan na sinasabi kong makikiisa sa atin. Ano sabi ni Nobisyo? Wala pa ho akong natatanggap na kasagutan mula kay Komandante Nobisyo. Mula ho nung sumuko siya sa ilalim ng kasunduan, hindi na ho siya nagpakita ng interes pa sa pagkilos. Hindi naman kaila sa atin na nasira na itong kasunduan ng Tigil Putukan. Nakahanda nang bumalik si General Aguinaldo dito mula Hong Kong, kung saan siya bumili ng mga armas. Natuto na ho ang ating mga kalaban dahil sa trahedya nung nakaraang taon. Mas alerto ho silang lahat ngayon sa amin. Isang buwan nga ho pinagandaan ng paglikas. May hawak ko kung 800 tauhan. Pwede pa natin palaguin ito sa 1,000. Sapat na po yun para pabagsakin ng puwersa ni Las Morenas. Ginoo, gusto ba talaga nating magwagi? Hindi ho ba't yun ang talagang layunin natin? Malaking hamon ang magpatumba ng kalaban. Ngunit, mas malaking hamon ang maluklok sa pwesto at magpatakbo ng bayan. Señores, la comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. Eso nos deja aislados del resto del país. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Los rebeldes están ahí arriba esperando el momento de bajar. Nosotros somos 50 hombres. Ellos pueden ser 100, 200, incluso 1000. Para evitar sorpresas, he tomado una decisión. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. De los mejores tiradores y suba al coro. Apústense en las ventanas. Vamos, vamos. Sí, teniente. ¡Vamos, rápido!
tirado! ¿Cómo respira? Así no se gana las guerras, teniente. ¡Vamos! Calixto Villacorta, represento comandante Luna Novicio, jefe fuerza filipina en la región Katipunan. Teniente Martín Cerezo, del segundo batallón de cazadores. El comandante no quiere más sangre. Españoles están derrotados en todas partes. Dile a tu comandante que entregue sus armas y acepte la jurisdicción española. Estáis perdiendo la guerra. Pues desde aquí veo más muertos suyos que míos. Debería consultar con su jefe. No hay nada que consultar. Haremos tregua hasta mañana. Cada bando podrá enterrar a los suyos. Teniente. Solo tengo una condición, pero no pienso renunciar a ella. Te escucho. No aceptaré que nos haga prisioneros ni entregaremos nuestras armas. ¿Cree que queremos vengarnos? Ha habido muchos muertos. En mi bando más que en el suyo, teniente. Pero mis hombres no son forajidos ni asesinos. Y creo que os lo han demostrado.
No necesitamos prisioneros. Y respecto a llevar armas, podéis hacerlo hasta el límite de mi jurisdicción. A partir de ahí, tendréis que negociar con los americanos.